familias de trabajadores rurales. Y cuando uno dice llegó la energía eléctrica, alguno dice llegó la luz, llegó mucho más que la luz. En realidad lo que llega es un derecho. La inversión que se está haciendo en esta obra, estos 34 kilómetros, son 12 millones de pesos. En este caso, la OPP está poniendo el 40% de lo que ponían los vecinos antes. Eso es una ayuda muy importante. Y en ese sentido, de vuelta, los socios en el territorio son los que nos ayudan a UTE a prestar ese servicio que, como decía hace un rato, es un derecho. Estar llevando la energía eléctrica a 64 vecinos, a 18 familias en Durazno, en definitiva, es un reconocimiento de que eso es una tarea que tenemos que hacer entre todos, en equipo, porque justamente es bien loable el fin que perseguimos con tener el 100% de familias con energía eléctrica en el territorio nacional. Fíjense que en estos últimos 10 años, de acuerdo a la información que estaba recabando hoy de mañana, en Durazno se han hecho 450 kilómetros de electrificación rural. Estamos hablando de un departamento que hoy tiene 3.000 kilómetros de electrificación rural. Por tanto, el 15% de lo que hay hoy de electrificación rural lo hicimos en estos últimos 10 años. Pese a todas las dificultades que hay, en particular en la electrificación rural, redoblemos la apuesta porque realmente sabemos que es algo, como decía al principio, esto es un derecho, pero esto es, no es para ver la televisión, esto es para actividades productivas, esto es para tener calidad de vida, esto es para tener la conservación de los alimentos, las vacunas. Una inversión pública de 80 millones de pesos. Eso es lo que estamos gestionando en este momento, esto es parte de eso. Y la verdad que es un trabajo muy intenso. Pero créanme, y créanme, que no hay momento en que, en lo que es particular, además, tengo más alegría y reconocimiento por la tarea que hacemos cuando hacemos justamente electrificación rural. Quiero hacer un fuerte reconocimiento a los trabajadores de la empresa UTE. Mañana es el Día de los Trabajadores, en este momento estamos haciendo el saludo correspondiente. Y créanme, y aquí el reconocimiento a nuestros trabajadores, que incluso en condiciones de temporales o en las condiciones más adversas desde el punto de vista de lo que es el trabajo al aire libre, como es el caso, vamos a estar trabajando, van a estar trabajando. Claramente esto llegó para quedarse, es un beneficio, es un derecho que han conquistado. Cuídenlo, porque al final la UTE es de todos ustedes.